Muy buenas noches y bienvenidos a los informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Se llamaba Caroline Manzaneda Merlano, pero hace unos meses se cambió su nombre y su apellido por el de su mamá, Aida Victoria Merlano. Y parece que además del nombre tienen la misma fuerza y la misma desfachatez. El país la conoció en un video que sigue dando vueltas de su madre saltando por una ventana en una fuga inverosímil que todavía tiene a Colombia con la boca abierta. Aunque ha hablado por aquí y por allá, nunca había contado de los intentos de suicidio de la ex senadora, de los abandonos y del hombre a quien ella considera su papá. Dani Alejandro Hoyos parece un tipo cualquiera, tiene 37 años, nació en Medellín, trabaja de sol a sol. Y vive en la ironía de hacer reír, pero con una tristeza profunda y casi permanente en el alma. Digo que parece, porque de cualquiera no tiene nada. Es uno de los comediantes más importantes de Colombia. Y además es dos en uno. Esta es la historia de Dani y su alter ego. Un embolador mueco, feo y mal vestido, pero adorable. Que seguro lo ha hecho reír a carcajadas. Eutimio Pastrana Polanía fue un personaje entrañable que enamoró a los colombianos con sus locuras en Don Chinche. Su forma de ser desparpajada, folclórica e inocente hicieron parte de una época inolvidable de la televisión colombiana. Diecisiete años después de la muerte de Hernando, el culebro Casanova, sus hijos lo rescataron del olvido con cientos de horas de material en un documental lleno de nostalgia, de humor y de tragedia. Empecemos. Después de un largo día electoral, la hija de Aida Merlano, la ex senadora condenada por la Corte Suprema precisamente por delitos electorales, se derrumba cuando habla de su infancia, de la escasez, del abandono, de los amores de su madre, del hombre al que llama papá, de sus culpas, de la cárcel y de su fuga. La nena la recorrió con ella las calles de Barranquilla que la vieron crecer y que hicieron de su madre el ejemplo nefasto de las malas prácticas políticas en Colombia. Si la vida de las Merlano parecía una novela, esta es la segunda parte inédita de un películo honor. Se tomó esa noche 36 pastillas psiquiátricas. Mi mamá corre hacia mí, me abraza y se me derrumba encima. Y yo la abrazo y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, hija, ya yo no quiero vivir. Y yo la abrazo y le digo, mamá, no me digas eso, tú tienes que ser fuerte. Y me dijo, tú me amas. Y le dije con mi alma, entonces acepta mis decisiones. Ya yo no quiero vivir. Entre lágrimas y con la voz ahogada, Aida Victoria Merlano Manzaneda, la hija de Aida Merlano Rebolledo. La excongresista condenada a 15 años de cárcel por delitos electorales va contando que su mamá intentó quitarse la vida cuando la trasladaron a la cárcel del buen pastor en Bogotá en abril del año pasado. Ella, la hija, tenía 19 años y a duras penas sabía cómo lidiar con su madre desmoronada, moribunda y dopada por tanta droga. Y desde que entró al buen pastor... Su vida se basó en pensar cuándo y cómo iba a acabar con su vida. ¿Cómo es posible? Lloraba mucho todos los días. Y ella diciéndome, hija, tú eres madura, tú eres sensata, perdóname, yo no quiero vivir. No fue solo una vez. Aida Merlano lo intentaba cada vez que podía. Mi mamá tiene trastorno afectivo bipolar con paranoia. Ah, no me digas. Y no es sencillo ser hijo de un padre con ese, con ese trastorno. Quitarse la vida se había convertido en su obsesión. Me dijo, la única forma en que yo escape de mi situación es yéndome a otro lugar. Y yo sé que eso es acabando con mi vida. Ella me decía eso, me decía, hija, ya yo no sé qué hago aquí. Yo no sé para qué vivo. En otra ocasión se cortó tanto que estuvo a punto de desangrarse y tuvieron que llevarla de urgencia a la enfermería de la cárcel. Mi mamá se cortó con una cuchilla, yo no sé ella cómo no se mató. La encontraron la antes tirada en el piso, desangrándose. Mi mamá no puede mover bien este dedo, porque cuando se cortó, se tocó un nervio y el dedo le tiembla, no puede. Aida Victoria, que se llamaba Caroline y cambió el nombre por el de su mamá en enero de este año, tiene pose de mujer grande, como si tuviera 40 o 50 años y ya hubiera pasado por lo bueno y por lo malo. Y hasta de pronto, se sí ha pasado por todo con apenas 20 años. Vas a ser feliz y vas a tener un futuro mejor. En esas lágrimas también hay desahogo de tantos años de abandono. Eso era lo que quería para mi mamá. Su papá es como si no existiera. Por ahí aparece de vez en cuando en estos álbumes familiares, pero en esta casa nadie lo menciona. Da la impresión como si hubiera pasado a segundo plano o a la quinta dimensión cuando habla de su papá. O mejor dicho, del hombre que ella conoció como su padre. Julio Gerlain Echeverría. Él ha sido un padre para mí, ha sido un marido para mi mamá y lo ha sido todo para nosotras. Y te digo, nunca escondió a mi mamá, siempre la presentó a sus amigos, a su círculo, sus nietos me conocen como su hija. Aquí es donde la historia da un giro y decide contar por primera vez que Julio Gerlain Echeverría... El empresario constructor, el patriarca barranquillero, el hermano del senador Roberto Gerlain fue quien se encargó de ser su papá. Y ella no solo lo aceptó, sino que se siente como su hija. Y dice más, que fue el amor en la vida de su madre. Coge impulso y lo dice repleta de convicción y de satisfacción. Y si de algo yo estoy segura hoy, es que Julio Gerlain Echeverría ha amado a mi mamá como nadie en el mundo. Y que ella es el amor de su vida. Sabe que se destapó, que corrió el velo de esa historia de amor de la que se habla en toda Barranquilla y hasta en Bogotá, pero que nadie se atrevía ni a mencionar. Llegó mi mamá un día a la oficina y empezaron a hablar y mi mamá tan elocuente, tan carismática y él enloquecido con ella. ¿Desde que la vio? Desde que la vio. Creo que la primera vez que se vieron mi mamá podía tener como unos 16 años. Es que viéndolo bien no era fácil que nadie lo revelara porque Gerlaine está casado y ella era una política en ascenso y lo último que necesitaba era que se supiera que ella era la el amante del tipo lleno de pergaminos y que ella no los tenía. El amor no es un matrimonio. El amor no es un papel que te certifique como la mujer de. El amor es una cosa mucho más profunda que eso. Poco a poco y con muchas ganas Aida Victoria va recopilando la historia que ha oído de boca de su mamá y de Julio Gerlain, de su perequito, como ella lo bautizó. Porque yo le digo penequito, entonces o papa o, o, o cualquier cosa. El romance que ya pasó hace rato de ser un amor pasajero lleva unos 17 años y en ese tiempo Aida Merlano Rebolledo pasó rápidamente de vender libros y cosméticos de puerta en puerta y de servir tragos en bares. Armar una vida llena de comodidades al lado de un hombre rico, enamorado de ella y ella de él. Dejó atrás para siempre el hambre y la necesidad. Ha visto por mi educación, ha visto por mi alimentación, ha visto por lujos, por todo. Aida Victoria se acomoda en la silla y se seca el sudor. La temperatura en Barranquilla está por encima de los 30 grados. Se recoge el pelo hacia atrás y sabe lo que está contando. Las vacaciones de las que más me acuerdo fueron vacaciones en Panamá. Porque mi mamá siempre, como que estaba con él y conmigo, eh, y con mi hermano, por supuesto, pero siempre estábamos juntos. Y esta vez mi mamá dijo: Bueno, vayan ustedes, entonces almorcé sola con él. Tenía yo como unos 8 o 9 años. Se podría decir que Aida Victoria es capaz de discernir sobre lo que está revelando. Y tiene claro cómo el agua, que la confesión de este amor prohibido, que lleva décadas, puede sacudir no solo la política, sino estremecer a la mismísima alcurnia barranquillera. Él ha sido un padre excepcional, ¿me entiendes? Para mí. Me da consejos, está pendiente de mi vida, me escribe, me cuida. Él pelea con mi mamá y no pelea conmigo. Mi mamá le dice su poca cosa: no, que ya no quiero saber más nada de ti, no sé qué. Y él me llama, mijita. Aquí está su mamá, sollada. Yo después me arreglo con ella. Usted sepa que yo la amo, que usted es mi niñita. La historia se le sale hasta por los ojos, se va exaltando a medida de que los recuerdos se le vienen a la cabeza, sobre todo cuando se habló hasta de boda entre Julio Gerlain y su mamá. Pero la cosa quedó en veremos. Y cada que le, se le metía un arranque de locura le proponía matrimonio de nuevo. Porque nunca se casaron. Porque él está casado legalmente con otra persona. No. Una persona con la que ya no hay ninguna relación. Lo que hay es un matrimonio de papel que ante la sociedad es el matrimonio de la élite barranquillera, el matrimonio de años, pero ahí no hay nada. Sí. Aida Victoria no deja las manos quietas y no permite que por nada del mundo el maquillaje se le vaya corriendo. Conserva ese hilo de la conversación que puede durar horas. Habla de la historia de amor de su mamá y de Julio Gerlain y la llena de detalles y de anécdotas. Se le deja ver hasta cierto orgullo cuando dice que Gerlain la miraba como a su hija. ¿Tú crees que tu mamá es una política corrupta? No. Todo lo que nosotros tenemos me lo dio mi papá. ¿Jule? Julio. La casa, los lujos. Para nadie es un secreto que es un hombre con mucho dinero. Fueron los mejores momentos de su vida. Volvió a tener mamá y conoció un papá. Me decía hijita, usted tiene que darse a respetar. Entonces ya me hablaba como como el padre que viene a poner orden. Esos eran los momentos donde la felicidad la sentía y esa sensación le gustaba. Estar con Julio Gerlain y con su mamá era como tocar el cielo con las manos. Se le borraban las huellas del abandono que sufrió desde chiquita, cuando apenas tenía tres meses de nacida y Aida, su mamá le pidió a una vecina que la cuidara porque ella no tenía con quién dejarla. Le venció a mi mamá la licencia de maternidad. Y mi madrina iba pasando un día, me vio, ay, mira qué bebé tan linda, no sé qué, ya mi mamá la conocía, ay, déjenme cuidárselas. Se encariñó mi madrina conmigo y no me soltó más. Se ríe con facilidad. A veces su tono y su forma de hablar suena a insolencia. Su vida, si de alguna forma se puede explicar, ha sido una espiral de ilusiones breves y de tropiezos prolongados. Por eso cuando la fiscalía llenó Casablanca, que era su casa, ella volvió al decaimiento. Me entero porque me llaman y me dicen, tu mamá se entregó. ¿Cómo así? Reviso Twitter y enseguida me sale todo. Y eso para mí fue durísimo, devastador. Caminar con ella por las calles del barrio La Unión es una hazaña. La interrumpen a cada paso y le gritan desde las ventanas de las casas. La abrazan. Y es que para estos vecinos el lío judicial en el que está metida la mamá y la hija no tiene ninguna importancia. Mira qué hermosa. Aida Merlano Rebolledo tenía 18 años cuando ella nació. Y dos años más tarde quedó de nuevo embarazada de su segundo hijo. Y su otra comadre, Miriam, lo recibió. Ese desamparo lo tiene a flor de piel. Yo sentía, pero porque mi mamá no está conmigo? ¿Será que es que mi mamá no me quiere? Yo decía, si mi mamá no era política, mi mamá estuviera conmigo. Y es verdad, la sola mención de esa palabra de la política le produce escozor. Una mezcla de rabia y de desdén creció sin su mamá porque la política la sedujo rápidamente y la sacó de pobre. Pero eso no lo veía Caroline como fue bautizada y da victoria. Tuve a mi figura materna que era mi madrina para mí y es que la madre es irreemplazable. Lo único que esta niña veía era que su mamá no la llevaba al colegio, que no la ayudaba a hacer las tareas, que los disfraces se los hacía su madrina y que era ella quien le preparaba los teteros. Y la arropaba todas las noches. Le compraba ganchitos, le compraba zapaticos, le compraba de todo. Esa falta de mamá se le nota y lo dice con todas sus letras. Nosotros pasábamos con ella los fines de semana, vacaciones, pero yo era feliz aquí. Yo me crié con señoras viendo novelas. Y decían, pero es que tú, tú te expresas muy... Y yo chiquita ya me expresaba así. Yo crecí viendo a Soraya, imagínate, claro que me expresaba así. Yo era chusera chiquita. Sus momentos de gloria y de efervescencia eran cuando Julio y su mamá aparecían en su vida, cuando la llevaban de vacaciones junto a su hermanito. Pero el color rosa nunca fue su color, a veces era más bien gris. Yo tenía como unos 12 años y tenía un cuerpo de niña, entonces no era voluptuosa en comparación con otras compañeras, entonces me hacían sentir que yo era fea, que no valía, que no era bonita, que tenía muchas cosas como para odiarme a mí misma. En su adolescencia la plata fluía en la casa. Ya vivían en otro barrio. Ya su mamá la había mandado a recoger a la casa de su madrina Nancy y la llevaba a un colegio privado en camionetas blindadas. La vida de nuevo se le ponía al revés. Yo sentí la diferencia de clase social el día que llegó a un colegio privado. Ellos sí hacían esta distinción del corroncho con plata, que es ese que está levantado, ¿me entiendes? La casa de Aida Merlano fue allanada en marzo del año pasado y allí la fiscalía encontró billetes. Y los talonarios en donde se anotaban los nombres y cédulas de sufragantes. Y eso le bastó a la Corte Suprema para encontrar la culpable. Y también para capturar a Vanessa Merlano, hermana de Aida. ¿Por qué nada más cogen a tu mamá y no al resto político? Mira, la razón que yo creo es porque alguien la puso. Yo te puedo decir quiénes creo, pero es que aquí no solamente es el tema político. Porque es que ya vemos que ella tiene una relación amorosa con un hombre poderosísimo. ¿Quién quita que sea una mujer de su familia? ¿Quién quita que sean los hijos? ¿Algún familiar de él? ¿Alguien que simplemente le desagradara esto? Y su captura puso a tambalear algunas estructuras electorales del Caribe. Pero aún más impactante fue su fuga de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, con una cuerda roja y escapando a toda velocidad en una moto que la esperaba fuera del parqueadero del edificio. Hija, yo tengo cita el martes, tengo cita odontológica ah bueno, ven, ven acá y tu hermano no en el colegio, dile que venga y si estaba como desesperada, como que cómprale, cómprale el etiquete, se lo compré ella quería vernos por última vez en su versión ella se despide de su mamá y en el video se ve perfectamente clara esa imagen el resto fue su captura en Barranquilla luego la audiencia de imputación de cargos y al final el juez la deja en libertad dice que de su mamá no sabe nada, ni quiere saber nada si tu mamá te llama ahora, ¿qué le dirías? le cuelgo si mi mamá me llama hoy, le cuelgo. ¿Por qué? Porque a mí me deben tener interceptada, me deben estar siguiendo. Lo que ellos esperan es que mi mamá me localice. Mm. Abrirle yo la puerta a mi mamá sería entregarla. Es una historia que parece no tener fin, que se ha llevado la atención del país y la gente la sigue como si fuera un reality o una serie. Pero es la vida de verdad, verdad. La historia se puede llamar de mil maneras y se le puede poner más sal y más picante. Pero lo cierto es que con lo que hay, el libreto está armado. Nadie sabe si se entrega o la recapturen. Por lo pronto, Aida Victoria, su hija, sigue vendiendo accesorios en salones de belleza, con ganas de ser psicóloga y esperando a su mamá, que es en realidad lo que ha hecho toda su vida. Después de comerciales, no se vayan. El otro lado de Suso, que lo hará reír y llorar. Los espero después de comerciales. Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia unos dos millones y medio de personas sufren o han sufrido de alguna condición relacionada con la depresión. Uno de ellos se llama Dani Hoyos. Lo dramático del caso es que hasta en sus momentos más tristes y oscuros, Dani ha tenido que subirse a un escenario, Poner su mejor cara y hacer reír a millones de personas. Ha pasado toda su vida entre la risa y el llanto. Diego Rubio conoció el lado más personal del hombre detrás del querido Suso. Tengo una enfermedad que se llama bulia. Pues que yo la llamo a bulia, una apatía. A mí me da eso y a mí me importa cinco todo. Entonces a mí me decían, el trato está lleno. Yo decía, me puede muy bien. Dani ve que tu mamá, yo no sé qué, me va muy bien. Todo eran cero, emoti cero emociones. Eso cuando usted es carpintero o, o no sé, o, o constructor, vaya y venga. Pero yo tenía que hacer reír a un país. ¿Y cómo no iba a tener que hacer reír a un país entero? Si ahí donde lo ve, con esa pinta de estudiante, este paisa de 37 años que vivía en piloto automático es uno de los comediantes más importantes de Colombia. Un tipo berraco que ha sabido sortear la tristeza a punta de carcajadas. Y que le da vida a uno de los personajes más memorables de la televisión. Yo vivía en un piso 16 y yo veía eso y yo decía: Pues si yo me tiro, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo digo: Me salvó mi abuela, porque yo lo iba a hacer. Y sonó el teléfono. Y yo contesté. Y me dijo mi tía: Es que es para unos papeles de los restos de su abuelita. Y me fue a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar. No. <laughs> la idea de acabar con su vida de un salto duró tan solo unos segundos. Por fortuna. A mí me gusta mucho mi trabajo, mucho, lo agradezco enormemente. Tal vez no lo reconozca así, con jeans, camiseta y gafas oscuras, como cualquier mortal. Pero quítele un par de dientes, júntele las cejas y póngale un gorro raído. Ahí lo tiene. Ese es el alter ego de Dani, un personaje risueño y muy autóctono, un tal Susu el Pasto. Cuando yo soy suso soy muy feliz o cuando estoy montado en un escenario soy muy feliz. Hombre, sí, Diana, verás suso. Imaginé pues que no vino nadie. Inventé el humor para decirle a mi mente que la vida es menos dura de lo que realmente es. Para llorar está la realidad. Si usted le dice suso cuando está de civil, Dani lo ignora. En cambio, si le dice Dani cuando está vestido de suso, también lo ignora. Porque para él, aunque suene raro, Dani y suso son dos personas con... Completamente diferentes. Eso es para diferenciar las realidades. Cuando me quito el sombrero, soy soy Dani. Eh, porque si no, imagíneme lo que es. Dani es reservado, prudente, hasta solitario a ratos, y suele estar bien afeitado. Suso, en cambio, tiene exceso de pelos en el bozo y en las cejas, pero nunca en la lengua. Es entrador, ticharachero y disléxico. Mete la s en la mitad de las palabras y está orgulloso de su figura de galán de medio pelo. Ojos con ojeras, dientes feos, cejas juntas, eso son la antítesis de la belleza. La ropa es nada, combina, la antítesis de la belleza. Lo que yo quería demostrar era que a pesar de eso lo quieren. La diferencia entre los dos es tan marcada que mientras el desgualetado de sus es capaz de coquetearle hasta la mujer más inalcanzable para un simple embolador de pueblo. Y tu belleza, bienvenida. Con esa carita deberías estar delante de las cámaras, no detrás. Dani, digamos que no levanta tan fácil. Yo no, 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 no. A mí me cuesta, empiezo a callar. Soy, soy un idiota. Ni tan idiota. Es que bizcocho. bizcocho. ¡Qué bizcocho! Biscocho Ay, es un feo arreglado. No, 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 no. No. <laughs> no está casado ni quiere hijos, pero tiene una novia que se levantó a punta de bacanería, aunque ni él se lo crea. Yo no sé, a mí me gusta una vida y yo no. Yo no sé qué decirle, pues yo no sé cómo. Hay gente que es capaz de, de venir, ¿cómo estás? Y entonces, Dani. Están... Pero la timidez no ha sido su mayor problema. Dani ha vivido angustiado. Y afortunadamente ha podido escapar de sus demonios mamando gallo. Porque desde chiquito aprendió que la tristeza es cosa de débiles. Mi casa no me permitía la tristeza. Un niño está triste y le dicen, no esté triste, póngase contento, a ver, alégrese. Entonces yo iba tapando esa tristeza muchos años y la tapé y la tapé y la tapé. A Dani se le aguan los ojos con facilidad. Es sensible, emotivo, incluso frágil a ratos. ¿Cómo me quito esto? Se quiebra. Sobre todo cuando recuerda esos días en que amanecía con un desinterés crónico. ¿Cómo vivo con esta mierda? Porque estoy triste, Mari. Pero yo no le puedo decir a nadie triste porque entonces le dicen a uno: Ay, pero usted cómo va a estar triste, bueno, si usted tiene todo, usted tiene esto, esto y esto. Sí, y aún así estoy triste, ¿qué hacemos? Hijo de una pareja que trabajaba de sol a sol para pagar un techo digno, Dani Hoyos, no Daniel, como piensan algunos, era un niño pilo que estudiaba en las tardes y aprovechaba las mañanas para trabajar en lo que fuera. Yo me iba para la salida del fabricato en Bello eh, a las 6 de la mañana, cuando salen de turno. De queso, eso, panteca eso, buñuelo, panteca eso. Y entonces ya llegaba a la casa a las 11, me cambiaba, me iba para la escuela. Dani creció en un barrio popular de la Empinada, comuna 2. Donde se aprende a trabajar prácticamente desde que se nace. Y su infancia estuvo marcada por la necesidad. ¿Cuál de queso santa Rosana? Por eso vendió buñuelos, repartió tintos, lavó taxis y fue árbitro de fútbol. Hasta que se cansó de que le mentaran la madre en la cancha y se dedicó a una labor un poco más agradecida. Entonces ahí empecé a vender chistes. ¿Cómo se vende un chiste? No, pues me decía. ¿Cómo era el chiste del viejito que.? Okay? Y yo. Ah, pues invítame a empanada, hombre. Ah, bueno, pues hay una pana. Ah, pero eso es ingaseosa, normal, ¿no, hermano? Soy es gaseosa. Entonces, pasé la y y yo les conté el chiste y conversamos y ya yo. Ah, ya comía. Sus vecinos lo recuerdan como un niño gordito y a veces introvertido. Y en el colegio no olvidan al niño buena gente que dejaba atrás la timidez cuando hacía su propia versión del show de Cristina. Buena, buena, ¿cómo están? Bienvenido al show de Cristina. Y usted era Cristina, pero a era, era los invitados. Yo todos los personajes. Yo hacía Cristina, hacía Maradona, hacía el tino, hacía. <laughs> El pibe, pues, hacía como todo lo, Entonces yo me sentaba, pasado en una sillita otra sillita, tenía dos, 12 años. Pero la ciudad de su infancia estaba ahogada por la violencia. Vaya acá a la sierra. En Medellín asesinaban más personas que en cualquier otro lugar del mundo. Los barrios se dividían en combos de matones y asesinaban vecinos porque sí y porque también. Como a Beni, su amigo. Y él lo, lo mataron los grupos, pues, de, de limpieza. Pues antes de eso, yo eso, yo... Yo creía que la muerte era para otra gente, que uno se moría de viejo. Siempre usó la risa como arma letal contra esa realidad tan pesada que le tocó vivir. Era la única forma de lidiar con un contexto de pobreza y de sangre. Era, en últimas, reírse para no llorar. El humor sirve de catarsis, de engaño, es una desconexión. Desde niño tiene el don de hacer reír, pero no lo tenía tan claro. La que sí lo sabía perfectamente era su abuela que no solo veía en él a un chiquitín con una chispa única, sino que le tenía una fe prácticamente religiosa. Me sentaba y me decía, hable. Y yo decía, ¿pero yo qué voy a decir? Hable, que usted es lo que habla, es muy chistoso, cuéntenos historias. Entonces yo empezaba a contar una historia y todo el mundo se reía. Entonces ella decía, aprovechen ahora, que lo pueden ver gratis, porque les va a tocar pagar. ¡Muy bien! Dani hace teatro desde que tiene uso de razón. Entró a una academia de barrio a los seis años. Siempre le gustaron las tablas y las cámaras. Pero cuando un niño no tenía tan claro que prefería hacer reír que hacer llorar, eso lo aprendió con su primer papel, que resultó algo traumático. Que era un niño que lo estaba bañando la mamá en una tina. Se tenía que ser desnudo. Entonces yo hacía mi escena en la tina eh, y llorando. Entonces yo pensaba, ah, pero si yo voy a hacer una escena llorando, pues para llorar, sigo en la vida real. Me salí de ese grupo, pero seguí con mi. Inquietud teatral y más que teatral Me gusta inventar historias Me gusta crear realidades distintas a la realidad Y su realidad dice que se graduó del colegio con honores Que estudió comunicación social Mientras desarrollaba el personaje de Suso Quien lo ha acompañado media vida Y también que hace un par de años Volvió al salón de clases ¿Qué mierda, este no es? Esta vez para estudiar literatura Y lengua castellana en la Universidad de Antioquia Aunque de chiquito decía Que quería estudiar una carrera más innovadora Fama y fortuna bueno, yo chiquitico, usted, le decían, ¿usted qué quiere hacer? Y yo decía, fama y fortuna, ¿usted qué quiere estudiar fama y fortuna? Y claro, sin saberlo, lo estudió. yo. era el, el payaso del salón, el... jamás porque pille eso es una técnica, como yo no tenía plata, a mí todos los paseos me invitaban gratis, porque yo era el que hacía reír a todo el mundo. Ay, Madelena. Ay, me la Siempre me ha servido el humor como, como salvador de la vida. Y el humor no solo le salvó la vida, sino que lo convirtió en uno de los personajes más célebres de la televisión. Suso el Paspi fue creado en Tutucán. Estoy donde yo nací. Un parque cerca de Medellín con actores que interpretan todo el día diferentes personajes de la cultura antioqueña, como el cura del pueblo o el enterrador del cementerio. Un papel que inicialmente le ofrecieron a Dani, pues lo conocía a la perfección. Mi papá trabajaba en una funeraria y, pues, cuando salí del bachillerato. Eh, que hay pase, ah, no, hay que traer en algo. Entonces, para eso consiguen pelados bonitos, cachaco así, todo, vestido, vestido. Entonces me llamaron a mí. <laughs> Pero ¿cuál era eso. su trabajo? Llevar el, el, los fallecidos a la iglesia, sacarlo de la sala de velación, llevarlo a la iglesia y enterrarlo. Pero para enterrar muertos ya tenía la vida real. Por eso, como actor, prefirió dejar la pala y coger una lata de betún. Así nació Sus, el embolador del pueblo. Un personaje que le permitía a Dani hacer algo que hace con maestría, hablar carreta. Mientras lo voy ilustrando, ahí sale, ahí tengo algo para hacer. ¿Sí? sí, me explico, una acción. En teatro es muy importante, cuando uno no es mal actor, necesita una acción. Porque Suso, el embolador mal vestido, pero rapidísimo de cabeza, tuvo un éxito inmediato. Fue el personaje más célebre del parque. Y luego tuvo un espectáculo en Telemedellín que rompió todos los récords de los canales regionales. Entre ellos... El rating más alto y el programa más visto por internet. Lo que mejor hago es pararme y tratar de transmitir alegría. Ni siquiera humor, es transmitir alegría. Porque si sí siento que, que a ese señor que está en la casa, que come tanta mierda, hermano, le hace falta llegar a la casa y, y ver el programito. Y la gente lo adora. Se identifica con su estilo popular. Le piden autógrafos y fotos. Hasta hijos le han pedido en la calle. Por eso le dolió tanto cuando hace unos años se enteró de que lo querían secuestrar. Y ahí me llama alguien y me dice, te van a secuestrar. Dice, sí, pero ¿por qué me van a secuestrar? Sí, ya tienen todo, ya viven por ahí, ya tienen todo analizado. Pues no han podido lograrlo porque como vos salís a la hora que te da la gana, volvés a entrar, no tenés horario, entonces no han podido. Yo soy un sí, que... unos pillos cualquiera que pensaban que por ser famoso era también multimillonario querían secuestrarlo y pedir trillones por su rescate. Pero eso no era lo peor. Ya iban a ir por mamá, por mi hermana. Ahí sí ya. Entonces fue muy teso sentarme con ella y decirle que me perdonara, porque por eso ella me decía que no es perdón, que era el país que nos tocó. Y precisamente ese país tan violento y hasta absurdo que es Colombia es el que a Dani le gusta hacer reír. Hoy... Casi 20 años después del nacimiento de Suso, su programa de entrevistas se transmite todos los domingos por Caracol Televisión. Y él es tan famoso que su espectáculo de teatro ya ha estado en 16 países, incluido Australia. Lo importante, creo yo, es entender que nosotros, los que trabajamos en los medios, es un trabajo más. Nosotros somos estrellas y nosotros somos artistas. Eso no sirve. Usted no se el, ha creído el cuento. El que se crea ese cuento es un pobre bobo. Y Dani no tiene un pelo de bobo. Cuando no está vestido de suso, juega fútbol con amigos o trabaja en su escuela de artes llamada Te Creo. Ya tiene cientos de alumnos, la mayoría becados. Le gusta enseñar, pero sobre todo, compartir su conocimiento y hasta su plata con los niños de los barrios populares de Medellín. Sí, qué bienvenido y muchas gracias por venir. Eso lo hace estar en paz con él mismo. lo veo muy animado usted. Ya no me aíslo, ya salgo, ¿cierto? Antes no contaba. Ya le digo a la gente, tengo esto. Si no soy entusiasta, no es mi intención. Porque acuérdate que yo te decía que la tristeza había que guardarla. Pero hay que aceptarlo. Todavía le gusta sufrir. Y prueba de ello es su amor infinito por el Deportivo Independiente Medellín. Un equipo que, según dicen, solo es apto para hinchas masoquistas. O sea, una novia una vez me decía, ¿por qué te gusta el Medellín? ¿No? Y, yo, y yo, ¿cómo así? Es que Medellín no gana. Yo es que el amor no tiene lógica. Yo, pues, me mueren más lindas que usted a mí me gusta usted. A pesar de la sufridera por cuenta de su equipo, ahora Dani vive tranquilo. Después de años de tratamiento psicológico y fortalecimiento interno, está mejor que nunca. Y a pesar de que ya parece haberse graduado de fama y fortuna, como soñaba cuando niño, sigue siendo un tipo sencillo al que ya no se le pasa por la cabeza tirarse desde un piso 16 pues tanto él como su amigo Suso saben que el show debe continuar. Suso y Dani, claro, saldrán ahora de gira por Estados Unidos y después tienen todo tipo de planes. Dani quiere escribir un libro, mientras que Suso está contemplando la posibilidad de hacer una película. Buena suerte con todo. Después de comerciales no se vayan, el mejor amigo de Don Chinche, El Culebro, sigue vivo. Los vemos después de comerciales. El culebro Casanova, coprotagonista de la serie Don Chinche, es un personaje inolvidable. O eso es precisamente lo que quieren sus hijos, que las nuevas generaciones sepan quién era este campesino huilense que nos hacía morir de la risa con sus dichos, sus chambilos y sus culimbos y que marcó la televisión colombiana para siempre. Detrás del culebro vivía un actor que luchaba contra sus propios demonios. La droga, el desorden y la mala vida le ganaron la partida. Héctor Córdoba se sentó con sus hijos a ver el documental que lo rescató del olvido. He vivido más con su archivo en video que con él en persona. Por las mañanas me decía, bueno, voy a hacerle un castillo a mi rey, me decía. Entonces cogía las almohadas y hacía como un trono. Entonces iba, se iba por el desayuno y me lo preparaba. y Listo, mi rey quiere algo más. Y yo, no, papi. Ya? Entonces me acuerdo mucho era que yo me acostaba como en el pecho de él y como que tenías como el latido del corazón de él ahí, como siempre al lado mío. Él es Nicolás Casanova. Tiene 25 años. Y ese padre con el que disfrutaba de cuánta locura se le ocurría es el mismo que en los años 80 encarnó a Eutimio Pastrana Polanía. El mecánico y socio de Don Chinch, un campesino huilense, trabajador y buen hijo, que tenía como mascota un cerdo y que vivía eternamente enamorado de su vecina Rosalpita. ¡Cuidado, socio! ¡Que ese hombre tiene cara de malas pulgas! ¡No, más grandecito, no sé. Detrás de ese personaje que lo hizo tocar el cielo de la fama estaba el actor Hernando el Culebro Casanova. Oye, es que yo no sé qué decir, socio, porque esas cosas... ¿Qué, sí, bueno no. yo necesidad o qué? Y fue entre luces y cámaras donde nació una entrañable amistad con el actor Héctor Ulloa, que sobrepasó la pantalla. Si pudiera ver a Hernando Casanova, yo le diría. No, no tenía de decir nada. Seguramente no habrían palabras para describir a sus dos amigos, que ya no están. El 5 de octubre del 2018, Héctor Ulloa murió, apenas unos meses después de su encuentro con los hijos del culebro. Tiene su camellita, ¿no? Tranquila, Sasha, que yo a esta la despacho en un suspiro y vengo a la ayudo, ¿yo? Y yo me acuerdo que cuando estaba hablando con él, pues en la entrevista... En esos momentos donde uno está pensando qué inventarse porque ya no se le acabaron las preguntas, se queda así mirándome, pero era, una, era como una mirada muy rara. Era como, como hay tantas cosas que quisiera decirte, pero no me acuerdo, o no sé, o no soy capaz. Con Héctor fue muy bonito, o sea, la verdad fue muy sincero y, y luego cuando fue muy sentimental y luego cuando volví a entrevistarlo, ya estaba más relajado. Entonces yo le decía a Héctor, bueno, ¿cómo definirías a mi papá en una palabra? Y decía, ¿puedo decir de puta? Y yo... No sé, en el mundo estamos y como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y yo creo que las dos personas que más daño le hicimos a Hernando Casanova fuimos Pepe Sánchez y yo, porque le perdonábamos todo. Entonces, eso le daba a él una posibilidad de seguir ajustando su temperamento únicamente a su conveniencia. Mamita, yo quisiera llevarle un presente a la muchacha, aunque sea un bizcocho. Y es que Don Chinche, esa serie que mostraba cómo se vivía en los barrios populares de Bogotá, que rompió con todos los récords de audiencia conocidos hasta el momento, no solo marcó la historia de la televisión, sino también a sus personajes, que les dieron vida durante casi una década. Eso está todo vanidoso, porque está trabajando de la novia. Incluso hasta las cosas serias, hasta uno se puede reír también, pero las tomo con. con... Con calma, con humor, aunque por dentro me muera. No sé. A, a, a mí me han dicho que yo era buenísimo, que era un berraco. Uy, el culebro es buenísimo y muy, muy buen actor, no sé qué. Y, y resulta que de la noche a la mañana me volví malo, no sé. El culebro ya no sonaba tan gracioso. En esta, una de las últimas entrevistas que hizo para televisión, ese humor tan familiar y sencillo que durante tantos años hizo reír a los colombianos, parecía más bien un mal chiste. Hace 17 años, el 24 de octubre del 2002, su corazón no aguantó más y murió en la clínica cardioinfantil de Bogotá. ¿Se fue muy rápido? Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que 57 años es muy poquito. Además, lo que da la sensación... No era que uno lo veía, digamos, sentado, quejándose, añorando el pasado, sino que siempre escribiendo, siempre como muy activo, con muchas ideas, con muchas cosas todavía por contar. Creo que lo que duele es eso, creo que es como el saber que tenía como como tantos proyectos todavía en mente y que, pues, que ya, ya por, por salud, por, el, por su corazón, ya no, no, no se podían hacer. ¿Qué le hubiera gustado usted tener la oportunidad de decirle a su papá? Es duro porque, bueno, siempre nos, nos peleamos ahí con mis hermanas de quién era el favorito. Entonces, ellas dicen que yo, que yo digo que, sí, yo también digo que yo. <laughs> Pero yo creo que, más que decirle, me gustaría como escucharlo, ¿no? Él siempre como que intentaba contarnos muchas cosas. A Nicolás le faltó tiempo para escucharlo, para reír y llorar junto a un papá poco convencional, que le hablaba de física, que les inventaba historias increíbles. El perro lo... Y junto a su hermano, Juan Sebastián, los ponía a actuar, a repetir escena tras escena. Y asoma la mano del conde Drácula con su anillo. Además que usted físicamente se parece a su papá. Claro. No sé como... si eso sea bueno o sea... Pues depende. Hay, 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 hay artículos donde él dice como, yo sé que soy feo, pero no tienen que, recor no tienen que estar recordándomelo. Y yo... Changos. Entonces, Drácula, ya cansado con la carreta de ustedes, prefiere irse al ataúd y encerrarse porque ustedes son muy jodones. Y... Su papel de padre lo compartía con actuaciones que se metieron durante décadas en las casas de los colombianos. Porque el culebro fue uno de esos actores que crecieron con la televisión, que encarnaron personajes populares e inolvidables. Como Eutimio, en Don Chinche. Yo soy Autimio Patrana Polanía y en mi tierra yo haga. Claro, ay, sabe, sabe, sabe. Ay, yo lo y que murió en el desorden de una vida que le cobró los excesos Se fue el humorista, el actor, sobre todo, se fue el papá. Cuando me contaron que piensa hacer la primera comunión. ¿Y eso dónde lo va a hacer? En el colegio. En el colegio. Es que el recuerdo que yo tengo de él es, es verlo trabajar. Para mí era, eso era la locura. Yo, yo, yo tengo el recuerdo de acompañarlo y la forma en que él estaba ahí y luego cambiaba y, y de la nada ya terminaba siendo algo muy normal. O sea, nosotros lo veíamos desde esas dos perspectivas siempre. Entonces a mí me encantaba verlo, verlo gozársela. O sea, verlo ahí enfrente de una cámara, yo era feliz viendo eso. Yo creo que eso fue lo que más me marcó a mí, como de él. Les gustaba correr entre las cámaras de los sets cuando acompañaban a grabar a su papá o como espectadores cuando estaba subido en las tablas de algún teatro. Con orgullo, veían cómo el culebro mudaba de piel, encarnando todo tipo de personajes en decenas de producciones de cine y televisión. ¿Qué tanto es su papá de ese personaje que conocimos en televisión? Yo creo que era un poco de todo, porque él no tuvo formación académica respecto a actuación teatro. Por ejemplo, Don Chinche, yo creo que trajo muchas de esas cosas de estadios sin gracia. Las exageró, por supuesto. Sin embargo, pues sí, eh, hay una, una frase que, que él alguna vez dijo y era que de 25 papeles que había hecho, 24 lo seleccionaban de malo. Entonces, como que o él era, o era pues, el comediante o era el villano. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música. En los años 80, al mismo tiempo que grababa Don Chinche, escribía y actuaba en el aplaudido show de Jimmy. Además, hizo cuanta locura se le ocurría con los meros recochan boys. ¡Sí! Fue esa época cuando llegó la fama que empezaron los excesos, las drogas, el licor y las mujeres. Bueno, pero yo no le veo ninguna gracia a eso. Yo sí le encuentro gracia. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no soy inglés. Yo, yo, pita. Recuerdo que mi mamá alguna vez, sí, cuando ya vivían juntos. Como que en el baño tenía tal vez sus pasecitos de cocaína, y mi mamá cogía y se los botaba del inodoro. Así, ay, ¿qué le pasa? No, nada, si va a ver conmigo, nada de eso. Muy desordenado, con sus cosas, con la salud, no le gustaban los médicos. Sí, todo eso como que le rayaba un montón. O sea, es como que... Yo creo que él vivió su vida como se le dio la gana. O sea, como que... Tal vez el cartucho de la vida lo gastó muy rápido. Su está triste. No, me En la mañana de un día de colegio, a Nicolás y a su hermano los llevaron a un pequeño cuarto, los abrazaron y les dieron la noticia de la muerte de su padre. Yo creo que una forma para llevar este, este dolor, eh, lo que hacíamos era grabarnos y hacer nuestros cortometrajes de alguna forma para evocar su presencia. Y cuando nos cuentan que él muere, pues lo primero que pensamos antes fue como el su papá está enfermo y nosotros, ah, otra vez está en el hospital, qué mamera. Y nos dicen no, o sea, está enfermo mal ya. Ya murió y todo, ya fue como, como, pero ¿por qué si ayer estaba en el hospital, además él estaba en el hospital el día anterior y se va solo él en contra de todos los doctores, como que es esta noche, de pronto le sirva, estamos pendientes de usted y él, no, me voy, me quiero ir a mi casa y me voy y se fue y comió pescado esa noche, un pescado gigante como le encantaba. Y, y ahí pasó todo, entonces uno queda como hombre, se si si hubiera quedado en el hospital, no hubiera sido terco todo sería distinto. Tendrían que pasar muchos años y que Nicolás estudiara cine y Juan Sebastián artes dramáticas para que decidieran agarrar fotos, videos y testimonios de amigos y familiares para hacer un documental que titularon El Culebro, la historia de mi papá. Listo, queda, gracias. Cuando mi papá murió, mi mamá empezó a hacer como esta noble tarea de como no quiero que mis hijos lo olviden. Entonces ella empezó a convertir todas las cintas que tenía de tres cuartos, de Betamax, de VHS... Ese ritual de ver sus cosas de los Recocham Boys de Don Chinche era una cosa con él, que él nos mostraba lo que hacía. Quieres ir así? Sí, claro. Sí. Óyeme, pero tendrías que pedir permiso en mi casa, ¿sabes? En tu casa, pues claro, sí, a tu papá y a tu mamá. No, imbécil a mi marido. Estúpido. Recordarlo a él y lograr que, que la gente lo, lo volviera a ver. Rendirle su último homenaje como en la TV, darle su último chapuzoncito de, de televisión otra vez otra vez y mira a la cámara con más de 20 horas de material inédito lograron hacer una película de 90 minutos sobre el culebro a ver, a ver, a ver. le compro el animal no lo vendo donde se mostraba a un hernando casanova de carne y hueso un homenaje al actor y al artista que le dio alegría a millones de colombianos con sus personajes pero sobre todo un homenaje al papá que les enseñó que la vida era una comedia que muchas veces no terminaba con una carcajada. Usual gafas, esos días gafas son una olla impresionante. Pues yo creo que ya estaba en un punto en donde ya le tocaba era como depender de otras personas. Mis hermanas, eh, mi mamá en su momento le decían que ahorrara, que mirara, que se cuidara, pero él no. O sea, él decía yo uno no se va con nada. Yo me, yo me voy a arranear la plata. Lo único que les va a dejar es la educación y, y pues así fue. O sea como que él sí tenía muy claro eso y entonces. Eh, no sé, yo, yo siento que si bien si fue olvidado mucho tiempo, yo creo que pues como siempre pudo haber sido peor. Cuando yo estoy ahí, cuando actúo, siento que estoy con él, siento que estoy muy cerca. Y eso me pasaba desde muy chiquito. Yo hacía teatro en el colegio y cuando él muere, entonces yo sentía eso, me encantaba ir a la clase de teatro, era porque me sentía súper cercano a él y sentía como que nos juntábamos de cierta manera. ¿Tú sabes en qué se parece una casa incendiada a una casa deshabitada, Ala? Pues que de la casa incendiada salen llamas. Y la otra, Ala. Llamas y no salen, Ala. Así... Y es que una sola vida no alcanza para recordar que el culebro seguirá haciéndonos reír a carcajadas y recordándonos que es mejor ver la realidad con una sonrisa. Ay, hasta que me pescaron, ¿no? ¡Ay! Sus guámbitos, como diría el culebro, Adriana, Rocío, Margarita, Juan Sebastián y Nicolás, vestidos de blanco riguroso, arrojaron las cenizas del culebro al río Magdalena, cumpliendo su última voluntad. Jamás lo vamos a olvidar. Si quieres revivir alguna de nuestras historias, vaya a losinformantes.co o a nuestro canal de YouTube y listo. Nos vemos como siempre la próxima semana con otras tres grandes historias. Buenas noches. Que descanse.